La educación popular es un esfuerzo para lograr organización y movilización de los sectores populares buscando crear poder popular. Que la educación popular no se agota en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se traslada a todas las relaciones humanas. La educación popular sirve para desnaturalizar todas aquellas cosas que parecen ya establecidas. Es ir más allá, es darte cuenta de que podés estar bien y sin embargo podés estar pensando en otra cosa. Que no estás, digamos, que no estás pensando, bueno, hoy tengo este plato de comida y voy a pensar en que mañana quiero caviar y que mi mundo se queda en eso nada más. Él ya tiene conciencia de su opresión. Lo que le ofrece la teoría es ver qué es lo que causa esa opresión. Yo interpreto por ahí la liberación cuando vos decís, ah, resulta que yo quise laburar toda mi vida, pero no tuve la oportunidad. Y después ahí quedaríamos en mitad de camino si nos llevamos a la acción, ¿no? A la praxis, la acción política, ¿no? Puede saberse que está en un mundo donde hay desigualdad y que por más que a él no le está tocando al vecino, le puede tocar a su hijo, le pudo haber tocado a su papá y puede cambiar todo eso. No es que la educación popular hace que los pibes sean alguien porque ya son alguien y que no es que te va a sacar de la pobreza, pero te hace desnaturalizar, o sea, te ayuda a desnaturalizar. Ya tengo chicos que no necesitan de repente el plato de comida que ofrecemos los centros comunitarios, pero sí necesitan esto. Esta popularidad, esto de pertenecer a un grupo, de sentirse partícipe de algo, de que puede hacer algo con otros. Si nosotros pensamos en un sujeto alienado en la sociedad, un sujeto que viva en Europa y cobre un buen salario, igual tiene un proceso de concientización para hacer, ¿no? Por más que tenga algunas cuestiones de la vida material resuelta. No te quedas con lo dado, sino lo puedes criticar, lo puedes... puedes reclamar, sí, puedes tirar a que cambie, pero no es lo único. Yo tengo unos nenes que van a colegios privados y con ellos estamos pensando cosas junto con los nenes que no van a colegios privados y está bueno pensarlo con ellos. Y también tienen otras cosas y les pasan cosas feas y no hace falta estar en la pobreza para que te pasen cosas feas. Igual tampoco me parece que sea para... No vas a ir al dueño de una empresa... O sea, me parece que no es el objetivo tampoco de la educación popular, digamos. No, okay. O sea, que no se limita a los que no tienen las necesidades básicas satisfechas, pero tampoco es para los garcas, los que más tienen, los poderosos, digamos. O sea, que imaginamos que para esa sociedad que queremos construir va a haber gente o identificamos a las mujeres, a los trabajadores, digamos, ahí poníamos algunos ejemplos, que serían los compañeros necesarios para construir esa sociedad... distinta, más justa. Que todo lo que hacemos es política, por ahí, o sea, no es política partidaria, pero sí, del momento que nos juntamos, peleamos por algo y buscando algo que nos beneficie a todos, bueno, eso es política. O sea, todo es un acto político. ¿Incluso aquel que no está discutido? Sí. ¿Y organizado? Sí, también es un acto político. Con otra característica, pero es un acto político. De hecho, nuestra existencia es un acto político. Ya el hecho de venir acá... es estar queriendo transformar algo a partir de una toma de decisión. ¿Y
y mi duda es si eso necesariamente tiene que llevar a la militancia. Lo que es el ejercicio tradicional de la política partidaria, que lamentablemente es el que conocemos, que fue justamente el temor a esto, fue lo que nos mantuvo muchísimo tiempo alejados y aterrados solamente con animarnos a pronunciar la palabra política. Había grupos en que no querían venir a una capacitación porque se nombraba solamente la palabra política, ya provocaba escozor. Entonces, bueno, en una actitud de respeto al proceso de cada una, fuimos haciendo un camino, pero costó mucho. En la formación política tendríamos que hacer un poco más quienes nos metamos en eso, porque siempre hay dos o tres que andan dando la cara en toda la red y no tendríamos que ser más. Por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí me cuesta muchísimo ir a plantarme frente a alguien y decirle, no, esto no es así. Me da la sensación de que todavía, así como hubo un tiempo en el que nos costaba mucho hablar de política y decir política, y hoy en día, por suerte, vamos creciendo mucho en ese sentido, me da también la sensación de que algo parecido nos pasa con la idea de clase social o de sectores populares. Esta idea del bien común, ¿no? Si la pensamos parándonos en la sociedad tal cual es hoy, inevitablemente llegar a ese bien común significa tocar unos intereses, ¿no? Y unos intereses de ciertos sectores que tienen una determinada concepción de la política. La pedagogía y la política van juntas, están incluidas. El punto nosotros, ¿qué planteamos con las dos primeras frases? Una dicotomía, ¿sí? De dos espacios. Uno que es educativo y otro que es político. Y que en uno no entra el otro y en uno no entra el otro. ¿Sí? Creo que nosotros como educadores populares tenemos que afirmar que lo que nosotros hacemos es pedagógico y es político. Y generar que los estudiantes se vean como parte de esa construcción, porque si no queda como que nosotros somos los que venimos a un poco a traer la luz. Lo veíamos en la propia práctica, por ejemplo, no sé, veíamos que en muchos discursos de ellos, nosotros nos quedamos recontentos porque escuchamos todo lo que nosotros queríamos decir, pero después en otra actividad salía lo que en realidad ellos pensaban y no, como decía Caro, que un compañero le dijo, ¿te pongo lo que querés escuchar vos o lo que pienso realmente?